Tarde ya. Y esta cipota tiene que yo todo el día tengo para estar esperando. ¡Guau! Wow. ¡Qué pampera! Yo distraída y sí, yo estaba levantada. ¿Y usted qué hace aquí? Hola, Lorena. Ay, viera que venía cruzando pues tanta parte solo por venir a ver. Es que en realidad viera, ay, no sé qué decir. Por Dios, váyase, va a venir mi papá, ya está adentro. No, es que usted en realidad no sabe lo que siento por usted. Usted es el amor de mi vida. Me tiene atrapado, me ha flechado. Y en realidad me siento emocionado de volverla a ver. Me pongo nervioso y a la vez estoy pensando mucho en usted y quiero... Muero por un beso suyo. Juan, por Dios, mi papá va a venir. ¡Váyase! Su papá debe estar dormido de seguro ahorita. Se acabó de estarme hablando, ya se me ponen a los trastes. Pero ahorita no creo que esté ahí. Allá hasta el frente, ¿eh? La verdad, me siento... de 10 años y quiero estar con usted, pero quisiera abrazarla, pero creo que puede venir su papá. Pero solo quiero decirle que es el amor de mi vida. Me tiene la mente pues pensando en usted cada instante, cada segundo. Vaya, si le falta estar... mi papá lo va a matar. Que se venga, vamos a ver qué puede más con ese igual padre. Pero Lorena, por favor, yo sé que su papá no va a hacer nada. Solo deme, ay, no. Solo deme un beso, ¿no? ¿No? Un beso, no, no, claro que no. Por favor, un beso. Y ya va a venir él, entienda. Un beso y me voy. Es que no se trata que si se va, sino que él ya va a venir y lo va a encontrar. Lo que pasa es que necesito, pues, saborear sus labios. Y ay. Lorena, en realidad, quiero que usted, pues... Si me da un beso, yo me voy. Solo un beso le pido y me voy. Porque la verdad estoy un poco retirado. ¿Seguro que se va? Sí, claro que sí. Solo me da un beso y me voy. Ok, cierra los ojos. Sí, me va a dar un beso. Solo con esto, que esto solo era el beso. Sí, eso era. Muy bien.
Pero para la próxima vas a caer, mamacita. Para la próxima vas a caer. Vas a caer rendida aquí en mi brazo, mira. Mami. Pero me has decepcionado. Mira, hija, como que yo oí como que... aquel callejero de aquella lacra, como que oí como que habló ahí. No, ¿verdad, papá? ¿Cómo va a creer? ¿No lo tendrás vos por ahí escondido o qué? No, a Juan, no, claro que no. Juan, papá, ¿cómo lo va a encontrar ahí? Si es grande. No, pero como quiera, como es una vacuna. Pero ojalá que por ahí, callejero. Juan, callejero. Soñando estaba. Sí. No, me voy a dormir, no. Va a caer en mi carro. Y a piante hoy, fácil. Yo no tengo necesidad de andar usando polvito. Puchi, cachai. ¡Hola! Ya te voy a matar a vos, espérate. Te voy a comer la carne pata, viejo. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ay, yo no me aguanto! Vamos a seleccionar bien la... Hagamos cuenta, cabal, hombre. Mitad larga.
¿Y qué es el diabético por la mañana? ¡Ey! ¡Mate! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿A dónde allá vas? ¡Ey! ¿A dónde allá vas? ¡Peto! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo estoy arrastrado. Boca abajo había quedado y así es peligroso. No. No sé, porque solo dos me tomé y me quedé en la colina tirado. Y no boca pasó, abajo. Boca abajo es peligroso. No pasó a tiro ahí. Peligroso. No sé por qué le digo, compadre. Es peligroso quedar boca abajo. Y lo está diciendo por ya, por experiencia. ¿Qué le digo? Tirate otra vez. ¡Ey, pero cómo! ¡Ey, qué se había hecho, güey! Puch. Ah, no, ya no, ya dijimos que a pucha cada vez como que iba. Sí, hombre. Machito. Y pero que a mí lo que no me pasa es que por qué ando así. ¡Mojadito! Yo ando arrastradito, pelagatillo y todo, ustedes ya saben cómo ustedes me conocen. No, hombre, sí, yo entiendo. No, hombre, yo ando ahí, ando cacheteando las banquetas a una morrita. ¡No! ¡Ah! Usted como siempre. Lambiscón, amor. Lambiscón, no. El mami quiso no muy con la mami. Pero esa mami va a caer a mi tío. ¿Quién no iba a creer? No lo quiso la vida. No, hombre, me dice. Es que mire. Le voy a contar. Yo le voy a contar primero. Hay veces que las personas abren los ojos ya cuando ya tienen la soga aquí. Pero hay veces que se dan cuenta primero, pues entonces nomás diga, no hay mucho dolor, pues imagínate, las hipotas ya se dan cuenta con el pelado que les quiere traer. No, mire, le voy a contar la mera realidad. Está. La hija Carmelo es la que yo me ando. La Lorena, la chelita de ella. Y Jesús le me dijo que me iba a dar un beso y un gran guacalá de agua me tiró. Y en la realidad, pues yo quisiera poder verla en otra parte, pero no hay nadie que me ayude para lograr verla. Que nos avienta el grano en el todo, ¿no? ¿Cree que no me ayuda? Mira, así la... ¿5 tablas? 5 pesos. Así como al grano, dijimos al grano, ma. Aquí no me mandan como rodeo. ¿Comida le puedo dar? Pisto, no ando ahorita, pero tengo hartazón. Ay, ¿comida sí anda? No, ahí tengo la casa. Ah, pues ya tengo casita. Ah, si usted es el único que le falta la hipota. Ya, eso ya. Ya, no, el chorca ahí. Cualquier chorca me traigo. A usted no lo quiere porque era muy feo. Vaya, tráemelo. O allá me paro, pues, voy a buscármela. Aquí está. ¿Qué dice así? Dinero al instante. Por eso. Ah, no, iba a ser comida. Y tal, si hay los 5 pesos también lo roto. Sí, pero apúrale, pues, que estamos esperando. Quiero esperar. Juan, ¿qué pasó, pues? No, ni al instante, mi. Le tengo una. No, pero yo quiero conocer a la Lorena. Ay, qué mala suerte, porque yo con Carmelo le quiero conseguir la cita. Con Lorenita, mi. Con Lorenita. La mami, la chelita. Ay, qué rico. En el vídeo. Solita. Y tan rápido lo hizo. No, ando. ¿Qué me mataste? Yo no me ando durmiendo. No tengo más, ¿por? Una tablita. Cinco tablitas. Llega a la casa mañana y se la doy. Está bueno. Ya estamos. Yo ahí le llego. Bueno, entonces yo me voy para allá. Cinco tablitas. Hola. Hola, Lorenita. Hoy sí. Me puedo decirle lo que le quería decirte hace un tiempito. Entonces, para el día me tiró un gran poco de agua, ¿verdad? En serio, no estamos para lavarnos la mano. Mire, quería decirle que si usted en realidad pues quería pues, ser mi novia. ¿Qué
la hija de nada piensa que es callejero de aquella lacra. No. Ah, no la vi. Y quiero volver a ver. No, pues porque yo no quiero que andar ese callejero a lacra. No, hombre, claro que no. Es una basura. Sí. No, no, ¿y cómo otra que lo voy a querer volver a ver? Pues eso, que no quiero que vaya a andar ahí volteándose. Ahí aquí por el río. No, hombre. De estorbo sirve, porque usted ha bajado la barra. Sí, claro. Por eso. Bueno, entonces, ¿te dio? Sí, ya voy a gastar una hora.